siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Saberte ver, porque nuestra televisión es compromiso de todos. Al Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia nos llegó la siguiente carta. Buenas noches. Es decepcionante que un canal regional como este, donde lo primero son los televidentes oriundos de la región, se maneje tanta parcialidad y se desmerite las acciones que con tanto esfuerzo hacen las directivas y la hinchada del Medellín. ¿Cómo es posible que en todos los programas de entretenimiento y noticiero solo se hable de Nacional, por debajeando todas las situaciones positivas que llenan de alegría a la gente humilde y de a pie que somos los hinchas del Medellín? Don Gabriel Jaime Giraldo pues señala, digamos, aspectos que me parece son interesantes para reflexionar sobre lo que debe ser la labor del periodismo en términos generales, pero particularmente la manera como se debe de informar sobre asuntos de carácter deportivo y particularmente sobre los equipos de nuestra ciudad. Y en este caso específico, él está cuestionando el manejo informativo que, según él, ha venido teniendo el canal regional en lo correspondiente al manejo o al tratamiento de todo lo relacionado con el problema del Deportivo Independiente Medellín, sobre todo pues esa situación que vivió hace pocos meses. Saberte ver estuvo consultando con algunos periodistas deportivos del canal sobre su labor y los criterios que tiene para seleccionar la información de los equipos de fútbol antioqueños. Nosotros somos un medio que utiliza otro medio, que es la televisión. ¿Qué somos? Un puente entre la prensa, los equipos y los televidentes. Se necesita el objetivo, se necesita ser muy claros y se necesita ser muy equilibrados y muy neutrales. Insisto, somos un conducto, somos un medio. Hay que intentar siempre llevar la mayor objetividad posible al televidente para que el televidente escoja, decida, analice y saque sus propias conclusiones. Debemos tratar de manejar ese equilibrio y ese respeto por el televidente. Esa es una parte fundamental en nuestro trabajo. Repito, el equilibrio y tratar de ser muy, muy, muy ecuánimes en el momento de entregar una información. A mí me parece que eso es lo mismo, porque igual todos somos de acá de Antioquia y todos somos antioqueños, hablan igual de todos por igual, ¿sí me entiende? Yo creo que entre Medellín y Nacional son equilibrados, pero a la hora de hablar de Envigado y Itagüí van a preferir los dos más grandes de Medellín, que son Medellín y Nacional, porque a mayor número de hinchas, mayor número de audiencia y de televidentes. El asunto con las imágenes que obtenemos de los partidos es que Teleantioquia no tiene derechos exclusivos. Los derechos exclusivos de reproducción y reemisión de goles y partidos son de la Dimayor. La Dimayor los vendió a principio de años por un contrato de 5 años y lo compró RCN como canal abierto y DirecTV como canal de señal privada satelital. Nosotros de la señal satelital no podemos tomar ninguna imagen porque no tenemos autorización de Dimayor y nos podríamos atener como canal a una demanda. Nosotros solamente podemos trabajar con las imágenes que el noticiero de RCN o el canal RCN en sus transmisiones de fútbol pueda transmitir. Si hay un partido de Medellín que es un viernes en la noche, va por DirecTV y RCN no tira esa información en un noticiero de la noche o de ese fin de semana, nosotros no podemos obtener esas imágenes de ningún lado. ¿Qué hacemos? Mencionamos dentro de la noticia cómo quedó ese partido o buscamos una reacción de los jugadores cuando están en la ciudad después del juego. No podemos irrumpir esos contratos, por decirlo de ese modo, cuando son derechos que no son nuestros. No, pienso que son imparciales a la vez, pues, de hablar de Nacional y de Medellín. No, todas son de la misma crítica. Todos critican igual al Medellín que el Nacional. Lo poco que yo veo de los programas de deporte de Antioquia, pues son muy parciales con los dos equipos. Siempre hablan lo mismo de uno que del otro. El periodista no es que necesariamente tenga que ser neutral, porque neutral no hay nada ni nadie. Pero lo que sí es que cuando llega el momento de él ser un personaje público, porque el periodista ante todo es un personaje público, deponga lo que tiene que ver con sus favoritismos, que son de la vida privada. Es decir, si yo soy hincha del Medellín, si yo soy hincha del Nacional, es un asunto mío, es un asunto incluso que a mí me deben de respetar.
Es decir, que yo como periodista, para seguir con el ejemplo, vaya al estadio y ese día yo no esté haciendo ningún trabajo profesional, tengo todo el derecho de ponerme la camiseta de mi equipo, eso no tiene por qué ser restringido. Pero lo que sí hay que distinguir es en que cuando ya se trata de hacer el trabajo profesional, el periodista debe estar en función del ser periodístico. Envíe sus propuestas, comentarios, críticas o sugerencias a través de la línea gratuita 018000-424000, del fax 356-9909, del correo electrónico defensor@teleantioquia.com.co y del apartado aéreo 8183 de Medellín. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión.